Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, me gusta hablar del tema de estudiar. No estudiar de. de estudiar, de coger un libro y. de, de Sino de cuáles son nuestras aspiraciones y qué es lo que queremos eh, hacer en un futuro, digamos. No dejando una parte de lo que he hablado anteriormente de los sueños, no mucha, pero conozco gente. Que me lo comenta y dice, oye, es que mira, yo tengo ya una edad y es que todavía no sé lo que quiero. Pues os voy a contar la verdad, yo tampoco sé lo que quiero. <laughs> yo me da mucha envidia a la gente que coge me dice, oh, es que yo de mayor quiero ser tal, quiero ser carpintero, quiero ser no sé qué, quiero ser mmm, planificador de trenes, de modelo no sé cuántos. Y me encanta porque lo, lo saben y es como, joder, que claro lo tienes y yo aquí... He hecho mil cosas en la vida, he intentado hacer un montón de cosas y todavía no sé qué quiero hacer en mi vida. Más o menos tengo una idea, pero no lo sé. Y con el tema del estudio siempre me pasó lo mismo. Es decir, eh, yo me metí en el. En el eh, nos metimos, bueno, todos estamos metidos en el, en el sistema de educación porque sí, porque tenemos que estar, porque es lo que tenemos que estudiar, porque como todo el mundo lo hace, he querido hacer en la vida mil cosas. Y he intentado mil cosas. Y de todo, pues he conseguido. Eh, adquirió conocimientos, es decir, un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de informática, un poquito mmm, de construcción, ¿no? Pero siempre me ha quedado el tema de, es que no me llena, es que no tengo, es decir, yo no tengo eso de, mmm, quiero estudiar esto en concreto, o me gustaría especializarme en esto. Tengo, por ejemplo, mía, una amiga que se llama Angélica, que es amor y me encanta, que es una puta crack de los dinosaurios, y, y de ciencia paleontología puede ser, o sea, una puta crack, es decir, una puta crack. Luego tengo amigos que son la hostia en diseño, gente que son la hostia en programación, que te hacen aplicación de no sé qué, de no sé cuántos. Y yo en verdad no sé nada, es decir, yo sé un poquito de aquí, un poquito de allí, un poquito de todo, pero a la vez un poquito de nada. <laughs> Porque no estoy especializado en nada en concreto. Pero. Pero bueno, pues no sé, a veces llega un momento que digo, bueno, pero a lo mejor la vida es eso, ¿no? Pues. Mmm, Probar muchas cosas hasta que encuentras lo que tú quieres ser, ¿no? Y, y me pasó mucho, por ejemplo, con el tema de la Co, que la gente me dice, ay, pues tenías tan claro estudiar eh, programación y tal. O sea, web creator, que en verdad no es programación, es un poco pues, todo lo que es engloba cosas de, de creación de páginas web en, en su totalidad. Y no, pues, es decir, yo fui a la Co en plan, mira, es que no sé lo que, si decir. así, me dieron, me, me dieron una hora para, que, para darme, digamos, una especie de orientación. Y me comentaron, dice, mira, tenemos estos cursos tal cual. Digo, mira, yo, no te, yo te voy a ser sincero, es que no sé lo que quiero hacer. Digo, yo sé que me gustaría algo relacionado a coordinadores, pero es que no tengo ni idea. Y entonces, pues el chico me, me empezó a preguntar, ¿y qué piensas que tienes de.? ¿Qué, ¿Qué piensas que eres bueno? Y yo, es que no sé en lo que soy bueno. Y entonces estuvo, estuvo haciendo como una especie de test de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta sin parar. Y, y al final, pues dijo, a lo mejor web creator es lo que más te, te va. Y lo estuve haciendo y no me disgustó. Pero aún así yo he acabado y, es, y, 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 y sigo pensando, es que no es lo que yo quiero hacer. Es decir, sí me ha gustado, me gustan mucho los ordenadores, me gusta mucho programar, pero yo no me veo, y es que incluso en la empresa que estoy ahora mismo, yo no me veo ocho horas encerrado en una oficina y... ¿Sabes? Pero tampoco me veo como un salesman yendo de empresa a empresa y intentando vender algo. Entonces... No, no, lo que quiero decir, porque yo sé que ya ya llevamos tres... 3 minutos 53, 54, 55 segundos. No os agobiéis si todavía no sabéis lo que queréis. No os agobiéis si, si habéis estudiado una carrera y todavía pensáis que a lo mejor habéis perdido el tiempo, porque en verdad perder el tiempo no lo perdemos nunca, si nosotros pensamos que lo estamos perdiendo. Pero todo se aprende, de, de todo se saca algo. Y si por lo que sea, pues hemos estudiado algo y al final hemos pensado a mitad de quitarnos, o sea, si a lo mejor, pues, eh, aunque hemos acabado no nos sentimos nada realizados y en verdad no es lo que queremos, no os preocupéis porque en serio. Eh, Siempre habrá algo que podamos hacer, siempre algo que podamos eh, pensar, siempre habrá algo mmm, que haremos. Y si por lo que sea lo que hemos estudiado no es lo que en verdad en el futuro vamos a hacer, pues bueno, es una pena porque es un dinero y un tiempo que, que digamos no hemos aprovechado en lo que en verdad nos gustaría hacer. Pero a veces es eso, a veces hay que hacer cosas para darnos cuenta que no es lo que queremos hacer. Y muchos amigos míos lo dicen, pues mira, he estudiado tal y al final he acabado haciendo tal. ¿Vale? Entonces, en serio, no os preocupéis, estudiar lo que queráis estudiar. Si de pronto pensáis que no es lo que queréis, dejarlo. No gastéis dinero ni de vuestros padres o, o vuestro propio para hacer algo que en verdad no queréis, solamente porque debéis de acabarlo, porque la sociedad si sí lo dice. ¿Vale? No perdáis tiempo y, y probar muchas cosas. En serio, probar muchas cosas que es lo importante en esta vida. Probar, probar, probar. Y equivocarse si un montón. Equivocarse en lo mejor del mundo. Por mucho que la gente te diga, equivocaste, es malo. A la puta mierda. Equivocarse en lo mejor que existe en el mundo. Porque si no te equivocases, no aprenderías nada. Cuando tú, cuando tú eres pequeño y metes los dedos en el enchufe. Y dices, uy, esto no da gusto. Tú has aprendido algo. Has aprendido que si me en el enchufe, no da gusto. <laughs> pues es como todo en la vida. Mm, que te dan por culo y no te gusta. Ya sabes que por culo, por el culo, no te la van a meter más. <laughs> Y así, con cosas en la vida, con estudios, con, con parejas, con, con estilos de vida, con estilos de ropa. ¿Cuántas veces nos hemos cambiado de, de estilo de pelo? ¿Cuántas veces cuando lo hemos tenido? Porque a mí ya me queda poquito. Pero esos colores de pelo que nos poníamos, esos estilos de ropa, yo he pasado por todos los estilos de ropa que se puede en este mundo. Pero bueno, pues oye, he aprendido un poco de cada uno y un mm, estilo de vida diferente, ¿no? Pues eso es lo que me he llevado. Así que en serio, no, no tengas nada de miedo en, en equivocaros, tirar por adelante, probar mil cosas, hasta que encontréis aquello que digáis, hostia, pues esto es lo que me gusta. Y yo sin saberlo. Porque, porque pasará. Llegará un momento en vuestra vida que diréis, oye, pues esto es lo que me gusta. Y a lo mejor no es lo que habéis estudiado y a lo mejor no es lo que ni siquiera os habéis planteado en vuestra vida. Pero oye, la, a veces esto es como las parejas, que, que os llega cuando menos te lo esperas. Así que no tengáis miedo. En, en probar mil cosas, en equivocaros y para adelante, como lo de elegante. Así que nada más, esto es lo que quería deciros hoy: que en serio que estudiar lo que queréis es estudiar, ser lo que queráis ser, y si no lo habéis encontrado todavía, pelear y probar mil cosas hasta que lo encontréis. Pero no desistir nunca. Así que bueno, pues ya es todo el sermón del día. Como siempre, nada, darle al like, espero vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, como siempre os quiero un montón. ¡Bye! Y si no os habéis suscrito, dale al botón que está ahí, aquí bajito. ¡Hasta luego! ¡Te bye, bye.